Continuamos y en la línea telefónica el doctor Luis Fernando Macías, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, aquí en su campus León. Luis Fernando, un gusto tenerte como siempre en los micrófonos de Revista de la UNA. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Han dado dándole vueltas al país. He estado fuera unos días, pero aquí estoy con mucho gusto. Bueno, dicen que de lejos se ve más claro, has de tener mejor perspectiva de lo que está pasando por acá. Ay, mano, pues duelen los ojos desde ciertas perspectivas. Yo te quiero preguntar, no sé si hayas revisado el caso ya, esto que pasó con esta jovencita de 14 años, Alondra Luna Núñez, ¿sí?, que fue víctima de una terrible equivocación de dos sistemas judiciales, el norteamericano y el mexicano, prácticamente secuestrada institucionalmente, retirada de la custodia de sus padres y luego, bueno, un procedimiento que dejó mucho que decir de los protocolos que se siguen en algo tan delicado como es el manejo de menores, ¿no? Y en este caso una sustracción internacional, Luis Fernando. Sí, mira, pues sí, yo tengo efectivamente noticia y alguna percepción sociológica del asunto, es decir, algo que permita, o que trata, más que permita, que trata de comprender si este caso nos arroja información sobre lo que está pasando en la configuración de nuestra sociedad contemporánea. Y a mí me preocupa muchísimo lo que ha pasado con esto, porque no solamente ha revelado, como tú bien mencionas, el problema de dos sistemas judiciales de países conjuntos que se supone que están atravesados por una serie de acuerdos internacionales para el manejo y regulación de la justicia y del comportamiento, digamos, judicial en general, incluyendo el policiaco. Y de los derechos humanos y los derechos de la infancia. Y los derechos humanos y el tráfico y trata de personas, etcétera, ¿no? Es decir, ellos, lo que ha pasado ha estado como en el borde y una de las cosas que deja perfectamente en evidencia, pues es eventualmente la desprotección y la falta de información y de recursos con los que cuenta nuestra sociedad. Una cosa que me llama más la atención es que, así como es un defecto de la racionalidad de los sistemas que suceda esto, también repetimos en el modo como presentamos las soluciones un sistema completamente irracional que toca las fibras más íntimas y sensibles o sensibleras de nuestra mentalidad, a veces un poco globera, no global y telenovelesca, y nos pone de manifiesto dos cosas más. Uno, la terrible voracidad que tienen ciertos sectores políticos para la capitalización del sufrimiento de los semejantes. Oye, Luis Fernando, pero ya hay reglas contra eso. Me llama la atención lo que hizo el PAN, que creo que ahí es donde se da el parteaguas el sábado en una marcha en Guanajuato, aceptando, de acuerdo a lo que ellos dicen, que no la invitaron, aceptando la presencia de Alondra y de su padre, una jovencita víctima de este terrible error judicial, que había estado 7 días fuera del país, 6 días fuera del país, y que tenía 72 horas de haber regresado con sus padres. Sí, pero fíjate un poco cómo los medios te muestran de manera también contradictoria lo que pasa en nuestra, digamos, en este entorno, y cómo hace más perverso esta imagen cruel, digamos, de perversión de la del aprovechamiento político para darle visibilidad a otros personajes que se cuelgan materialmente de la tragedia humana. Pero te voy a decir que me preocupa mucho, Luis Fernando. Sí. Tenemos instituciones, tenemos comisiones de derechos humanos, estatal y nacional, tenemos el INE reformado, lo que pueden y no pueden hacer los partidos políticos. Nadie se hizo presente en este caso. Mira, no solamente nadie se ha pronunciado, nadie se ha convertido, digamos, en una especie como de fiscal de oficio de todas las pifias que se han cometido en torno a esto. Porque mira, quizá yo estoy llevando las cosas a otro lugar de reflexión, que no solamente pone en evidencia, digamos, el silencio, a veces cómplice, a veces torpe, a veces impotente, de los otros organismos reguladores que tenían que ver esto inmediatamente. Es decir, nadie denuncia el problema como un problema, digamos, de mal manejo de campañas, nadie denuncia el problema como un problema de vulnerabilidad para los menores al exhibirlos de esta manera en eventos políticos y en eventos públicos, o sea, no protegen tampoco su identidad, los convierten
convierten en pequeñas estrellitas, ¿no? Les dan sus 10 minutos de fama pública. Y bueno, lo hizo el gobernador Miguel Márquez en la recepción, lo hizo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rodolfo Campa. Es a lo que me refiero, es decir, se aprovecha el gobierno federal para ponerse las medallas de una negociación cuando debería ser vergonzoso y vergonzante, ¿no? La posición para decir cómo es posible que se nos vayan estas cosas. La clase de juez mexicano que no ordena el caso primero, el caso de las autoridades norteamericanas, la intervención de Interpol, por un lado. La Secretaría de Relaciones Exteriores. Por otro lado, también Arnoldo, quiero llamar la atención sobre una cuestión, ¿no? Vamos analizando un poco el papel y el perfil de las instituciones y sus torpezas en la actuación. Ya había por ahí un documental en medios donde en un highway o en un freeway de los Estados Unidos entrevistan a esta chiquilla y de repente le preguntan y ella dice, bueno, pues si sale negativo, qué padre, porque me quedo en los Estados Unidos toda mi vida, ¿no? Y yo tomaría muy en serio esto que después se convirtió un poquito como en elemento de choteo público, porque revela una de las formas más fuertes del problema. Si no solamente están exponiendo las instituciones a un menor a la situación de vulnerabilidad, sino también las condiciones precarias del vínculo familiar que propicia en muchos sentidos estas cuestiones. O sea, yo no soy en este momento, digamos, partidario de una especie de victimización y de angelización de los pobres padres que sufrieron, etcétera, porque sí lo hicieron y sí sufrieron, pero también su situación ha puesto a su menor en situación de vulnerabilidad. Padres que no se ponen de acuerdo con respecto a la patria potestad. Padres que permiten exhibir a su hija en un proceso de gracias, señor gobernador, ¿no? Y luego padres que permiten que sus hijos se vayan como pequeñas vedettes, ¿no? Siendo la carnada política de los partidos, en este caso del PAN, ¿no? A ver, Luis Fernando, te quiero preguntar algo. Sí. O sea, los padres pueden tener muchos errores, son como errores privados, digo, alguien, a lo mejor un terapeuta tendría que decirle, si usted hace esto, probablemente su hijo tenga una secuela en tal sentido. Pero me quiero referir a quien cobra un sueldo público, tiene una responsabilidad, obedece a un reglamento, que son las autoridades, ¿no? De acuerdo. Que es el gobernador, el secretario de Educación, que acudió como pocas veces, no lo había hecho antes, a darle la bienvenida a su salón y a pedir que le dieran clases especiales. Sí. Como es Roberto Campa Cifrián, que viene de la Ciudad de México un día después de que aparece con el PAN, a tomarse una foto. Dicen que trabajó más y que la foto fue después. Bueno, está bien, pero se tomó la foto de todas maneras, cuando eso debería mantenerse con gran discreción, ¿no? Es una intervención en una familia con graves problemas y en una víctima. Así es. Yo no contesto eso y tampoco quiero señalar, digamos, con un dedo que no me toca y que no tengo tampoco elementos para eso, flamígero, digamos. Lo que quiero decir es que tanto el sistema privado como el sistema público, es decir, tanto los funcionarios públicos que cobran por hacer su trabajo, como el sistema familiar, está vulnerabilizado por este tipo de actitudes. Finalmente, los padres son víctimas, al hombre es víctima, y los ciudadanos somos un poco espectadores de algo que pasa como una telenovela, pero que en realidad está mostrándonos qué frágil es el cuidado y la custodia de nuestros propios derechos ciudadanos. Oye, yo resaltaría dos cosas. Lamento profundamente la participación en esto de alguien como Josefina Vázquez Mota, que fue secretaria de Educación de este país. Y también de la maestra Raquel Barajas, que fue presidenta del Tribunal Judicial, creo que del Supremo Tribunal de Justicia. Creo que ambas tenían las herramientas para darse cuenta de que no era permisible la presencia de Alondra en el mitin y marcha panista del pasado sábado. No, y de no haber aprovechado con una cierta sencillez y humildad en las entrevistas que dieron después a los medios para decir, efectivamente, nos equivocamos y tenemos que fundar una pedagogía. No, están instalados en que ella quiso venir, una jovencita de 14 años. No, se deslindaron completamente. Dijeron, no, pues lo que pasa es que ella quiso y nos quería agradecer. Y como nos quería agradecer, pues claro que nosotros la recibimos, hasta vamos a escribir un libro sobre ella. Es decir,
finalmente, en el esplendor, digamos, de todo cinismo, no fueron capaces de decir si efectivamente es vergonzoso que aprovechemos la situación dolorosa de un menor para poder explotar sentimentalmente las preferencias electorales de la población. Bueno, y estos son los partidos políticos que estaban tratando de presentarnos una cara nueva después de la crisis en la que se encontraban sumergidos. Bueno, pues sí, fíjate nada más en qué cosas abrevan, ¿no? Yo lo que te digo, ni siquiera te lo digo con un sentimiento, digamos, personal, animoso, te digo que desde el punto de vista sociológico lo que prueba efectivamente es los vínculos tan precarios que existen en la sociedad civil, en algunas instituciones como la misma familia, que se encuentran verdaderamente víctimas o por lo menos se encuentran desprotegidas con respecto al uso de las políticas públicas, porque en cualquier momento pueden convertirse más bien en ejemplos electorales, en ejemplos del bien, del buen hacer de las autoridades y no necesariamente en personas protegidas discretamente y a quienes hay que resolucionarles muchísimo más cuestiones de tipo traumático. Ahora ya van a traer a la pantalla pues la vida íntima de los papás, ¿no? Bueno, Luis Fernando, hay que platicarlo con más calma, vamos a ver cómo camina todo esto. Ya hay una intervención, hay que ser justos y reconocerla, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para pedir que no se exhiba tanto ni a Londra, ni su imagen, ni sus datos personales. Tardía un poco, se tardó 6 días en hacer eso. Pero bueno, muchas gracias como siempre. Protegerla. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos pronto por acá. Bye. Buenas tardes. Fernando Macías, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato en el Campus León. Déjeme ir a una breve pausa.